Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Parque Sudamérica Guayaquil 2021. Estamos transmitiendo desde el Salón Cacao y vamos a tener ahora la sesión normativa ecuatoriana para diseño de equipamiento. Nos acompaña como ponente Javier Wong, él es gerente general de la empresa Parque Activo, que también es una empresa que está participando en la Expo Parques virtual de este importante Congreso Internacional. Les recomiendo nos acompañen a generar sus preguntas a través del chat de esta transmisión de Zoom para que al final de la ponencia yo pueda estar mediando sus preguntas con el ponente. Javier, bienvenido a tu presentación, te cedo la palabra, muchas gracias. Gracias Roberto, muy contento de estar aquí compartiendo nuestra experiencia, nuestro conocimiento como Parque Activo con todos los planificadores, todos los urbanistas, todos los profesionales relacionados con el diseño de mobiliario, el diseño de parques y de espacios urbanos. Voy a hablarle en los siguientes 40 minutos, me parece, de la normativa ecuatoriana que regula los aspectos relativos a seguridad de áreas de juego y su equipamiento, ¿sí? La norma ecuatoriana es la INEN 3029, está compuesta de varios componentes, desde la INEN 3029-1, que es requisitos generales, hasta la INEN 3029-11, que son guía para instalaciones. Vamos a revisar una buena parte de ellas, quizás las que de equipamiento de tipología más común en nuestros parques en Sudamérica y en especial en el Ecuador, ¿sí? Recordemos que la normativa local está y viene a partir de la normativa europea o de la normativa americana. Si es de la normativa europea, hablamos de la referencia de la 1176, ¿no es cierto?, que contiene también los requisitos generales para espacios de juego. Sí. ¿Cuál es el objeto de esta normativa? El objeto es dotar de mobiliario, dotar de equipamiento para nuestros infantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, de equipamiento que sea seguro, ¿sí? Y como recalco en la diapositiva, reducir, no se puede evitar porque queremos reducir al mínimo las consecuencias graves derivadas de los posibles contratiempos que inevitablemente se producirán por el afán de niños y niñas de aumentar su nivel de competencia, ya sea social, intelectual o física, ¿sí? Entonces, la idea de la normativa es, y de todos sus requerimientos, es reducir, ¿no? Reducir al mínimo estas consecuencias. Ha habido casos donde han sido lesiones parciales, temporales, ha habido casos en Ecuador registrados de lesiones permanentes, e incluso ha habido casos, lamentablemente, de decesos de niños en el uso de equipamiento por un mal diseño, y esto es justamente lo que queremos evitar aplicando la normativa, ¿sí? Me voy a robar un poco la exposición de Enrique Peñalosa al inicio de la conferencia, que fue muy, muy gratificante, en el sentido de por qué hacemos los parques y por qué es necesario desarrollar estos espacios para los niños, ¿no? Por el tema del aprender jugando, ¿sí? Y el desarrollo de sus habilidades de fuerza, sociabilidad, lenguaje, amistad, coordinación, pertenencia y desarrollo cognitivo. Ese es a la final lo que buscamos como proveedores de equipamiento, que estas destrezas motoras, destrezas sociales, destrezas cognitivas, se desarrollen en el niño para lograr a largo plazo un adulto responsable, un adulto social, un adulto comprometido con su espacio, con su sociedad, con su familia. Eso es lo que buscamos todos. Y bueno, vamos a empezar revisando un poco de los términos y definiciones que son importantes en el área en el diseño de áreas y de espacios de juego. Vamos a hablar de áreas de impacto. Áreas de impacto. ¿Qué refiere a un área de impacto? Es el área donde puede chocar un usuario tras caer a través del espacio de caída, ¿sí? Vamos a hablar de superficies de juego, es la superficie colindante al espacio de juego, ¿sí? ¿Qué es el equipamiento? Es todas las estructuras del equipamiento, incluyendo sus componentes y elementos de construcción, sobre o con los cuales los niños y niñas pueden jugar en lugares cubiertos o al aire libre, solos en grupos de acuerdo con sus propias reglas o sus propios motivos.
para jugar, pudiendo estos cambiar en cualquier momento. Muchas veces como diseñadores pretendemos un uso de un equipamiento. Sin embargo, solo el niño o el joven dirá cuál va a ser el uso real que va a hacer sobre ese equipamiento. Entonces tenemos que cuando diseñemos, seamos y manejemos todas las posibles usos que ese equipamiento puede tener para determinar todos los posibles riesgos que pudiese existir, ¿sí? ¿Qué es el espacio libre? El espacio libre es el espacio alrededor del equipo, ¿sí? Que puede ser ocupado por el usuario o por el movimiento de este usuario en el uso del equipo. Dígase un tobogán, ¿sí? Dígase un carrusel, donde existe movimiento forzado, ¿sí? Y el espacio de caída es el espacio dentro, sobre o alrededor del equipo, que puede verse atravesado por un usuario, ¿sí? En el uso forzado, de movimiento forzado o cualquier interacción con el equipo, ¿sí? ¿Cuál es la altura libre de caída? Es la distancia a la que puedes caer desde la plataforma del equipo, desde el columpio en el que estés, desde la red de escalar que estés. Todas estas definiciones las vamos a ir viendo y quizás sea más claro aquí en el gráfico que les presento. Por ejemplo, el área 1, ¿sí? El área 1, que es el equipamiento como tal, es el espacio ocupado por el equipo. El área 2 es el espacio de caída, ¿sí? Es un área, una proyección del perímetro del equipo a una distancia específica que la norma va a dar. Generalmente va a ser de 1.5 metros, ¿sí? Y el espacio libre es la proyección de un cilindro que representa el usuario por donde va a moverse en movimiento forzado o en movimiento normal, ¿sí? Ese es el espacio libre. Otro ejemplo, en cambio en un columpio, el espacio del equipo, ¿sí? Dos, el espacio de caída, todo lugar donde puede caer, incluso con una fuerza debido al movimiento inherente, ¿sí? Y el espacio libre, que es el cilindro que rodea al usuario por toda la trayectoria del equipo, ¿sí? Esas son las definiciones básicas en relación a espacios y áreas en los juegos. Ahora vamos un poco a los peligros o riesgos, ¿sí? Hay riesgos de atrapamiento, ¿sí? Donde parte de un niño, su cabeza, sus brazos, su vestimenta, pueden quedar atrapados dentro de un mecanismo o espacio. Ahí hablamos de condiciones de atrapamiento. Obstáculos. Obstáculos son objetos que invaden el espacio de caída o el espacio libre, ¿sí? Cuando hablamos de espacio libre, hablamos de que ningún objeto que no sea el propio usuario debe estar e interferir con esas áreas. Y la altura de caída, crítica de caída, es la altura de caída máximo para que una superficie preste un nivel aceptable de amortiguación de impacto. Y vamos a ver más adelante de superficies de amortiguación y cómo estas nos ayudan a reducir el impacto y la aceleración del usuario en caso de una caída, ¿sí? ¿Cómo estoy de tiempo? Estamos bien. Vamos hablando de las generalidades de la norma INEN 3029, ¿sí? En su apartado 4.11 habla de que esta norma reconoce la necesidad de diseñar espacios inclusivos, juegos de fácil acceso para todos los niños y niñas y de las dificultades de abordar aspectos relativos a la seguridad únicamente mediante criterios de edad, porque la capacidad de controlar el riesgo se basa en el nivel de destreza y no en la edad. Además, casi con toda certeza se harán uso del equipamiento de áreas de juego otros usuarios que no estén dentro del rango de edad previsto. Esto hay que considerar dentro del diseño, que gente que no estaba considerada en el uso lo va a usar, ¿sí? Algo muy importante que menciona en su apartado 4 es que la elección de los materiales debe ser adecuada cuando se prevean condiciones climáticas o atmosféricas extremas. Y casi todos los casos de Ecuador en sus diferentes pisos climáticos representan esta condición, sea por sol intenso, sea, y esto, con esto quiero decir radiación ultravioleta intensa, sea por condiciones de humedad y temperatura extremas, en caso de costa, en caso de oriente, vamos a ver una enorme cantidad de humedad que van a derivar en corrosión excesiva y el equipamiento debe estar provisto con sistemas de recubrimiento adecuados y resistentes a estas condiciones de corrosión, ¿sí? Ejemplos como los que vemos en las fotografías son muy frecuentes en los parques de Ecuador, porque no se consideraron las condiciones de corrosión a lo largo de la vida útil del equipamiento,
Sí. Otro punto esencial en la norma 30.29.1, es el tema de acceso para adultos. El juego debe garantizar que en caso de ser requerido, el adulto puede ingresar a rescatar a un niño que pudiese tener algún problema, y para esto las aberturas de acceso no deben ser inferiores a 500 milímetros en su dimensión más pequeña, para que cualquier adulto pueda ingresar y pueda tener un auxilio a un infante que pudiese tener algún problema, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el tema de protección frente a caídas? Lo resolvemos con varios métodos. El primer método es de superficies de amortiguamiento. ¿Cuándo requerimos superficies de amortiguamiento? Cuando las alturas de caída, la probable altura de caída sobrepasa los 600 milímetros, ¿sí? Los 60 centímetros. Si tenemos cualquier equipamiento que la caída provocará una caída mayor a 60 centímetros, tenemos que necesariamente tener superficies de amortiguación. Hay varios métodos, hay métodos con arenas, hay métodos con piedras naturales, hay métodos con caucho de amortiguación, hay varios métodos que podemos proveer como superficies de amortiguación. Y mientras más alta sea la altura de caída, mayores espesores vamos a necesitar en el sentido de superficie de amortiguación. Otra forma de limitar la protección frente a caídas es mediante barreras, o la norma un poco lo confunde con pasamanos. Sí, barreras y pasamanos son bastante equivalentes y se requieren igual por sobre 600, por sobre 1 metro de altura requerimos barreras y pasamanos obligatoriamente, perdón. Sí. Los pasamanos deben rodear completamente todas las plataformas, excepto en las aberturas de entrada y salida de cada elemento de juego, ¿sí? ¿Sí? Los pasamanos y barreras deben rodear completamente, ¿sí? En las aberturas tenemos la salvedad de un espacio hasta 500 milímetros o 50 centímetros sin barrera de protección o con barreras de protección si es que esta dimensión es mayor, ¿no? Fíjese en la imagen, si la escalera de acceso tiene una dimensión mayor a 500, es de obligatorio requerimiento poner un tubo horizontal a cierta altura para evitar las protecciones frente a caídas. Sí. Les muestro unos ejemplos de dónde no se cumple esto, y los ejemplos son muy frecuentes en el mobiliario que encontramos en Ecuador. Sí. Plataformas por sobre 60, ¿sí?, que no tienen barreras o pasamanos, como el caso de acá, o que esos pasamanos no cumplen los requerimientos de atrapamiento, que ya vamos a ver más adelante. O estaciones incluso pequeñas, por sobre 60 centímetros, que no tienes barreras de barreras laterales y pasamanos para prevenir caídas desde altura, ¿sí? Un infante pequeño puede ser empujado por otro en esta plataforma y puede tener una altura de caída importante y que se ve agravada en esta situación al no disponer de superficies de amortiguamiento. Bueno, este parque estaba en ejecución, pero sé que luego no se puso las superficies de amortiguamiento requeridas por norma, que no es un tema estético. Mucha gente lo pone, los consultores lo ponen en su especificación, porque pensamos que es un tema estético, pues se ve muy bien, pero no es la razón esa. La razón es proveer amortiguación al usuario en caso de una caída, ¿sí? Otro ejemplo de un mobiliario muy frecuente, ¿sí? Pasamanos sin la debida especificación, sin las alturas requeridas, sin las barreras verticales que se requieren. Plataformas, aquí hay una plataforma a este nivel o al siguiente nivel, sin las barreras de seguridad que se requieren y que es muy probable que los niños tengan caídas desde esa altura, si es que no se toman esas precauciones, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de mala aplicación de la norma, en donde los pasamanos no tienen las debidas regulaciones en relación a barandas verticales que deben tener cada cierto tiempo para evitar caída por aquí. Este espacio es demasiado grande como para que un usuario no se pueda caer por ahí. Entonces, sí, el diseño puede ser agradable, sin embargo, la seguridad es cuestionable. Otras cosas que considera la norma en el caso de fabricación, el tema de acabado de equipo, ¿cierto? Cualquier superficie, borde, afilado, puntiagudo debe ser eliminado, ¿sí? Y los pernos tienen que estar recubiertos de tal manera de que no produzcan alguna lesión en la piel.
¿Sí? ¿Qué, a qué me refiero? ¿Sí? A este tipo de aplicaciones donde los pernos quedan visibles, ¿no es cierto? En donde las roscas y los filos y las aristas agudas están completamente al alcance de los niños y pueden producir lesiones que pueden ser leves o pueden convertirse en graves, ¿sí? En casos como estos, muestro algunos que es de bastante, bastante frecuencia su presencia en mobiliario en Ecuador. El tema de los cables también tiene una consideración especial. Lo usamos como elemento en la construcción de equipamiento. En el caso de la fotografía, vemos cables sin las debidas protecciones y que se convierten en aristas agudas que pueden provocar lesiones. Vamos a ver otro requisito. Dice protección contra el atrapamiento. ¿A qué refiere esta restricción? Refiere a que las aberturas que converjan en sentido descendente no tengan un ángulo menor a 60 grados. Esta B de esta fotografía es la que representa un riesgo muy, muy importante en la seguridad debido a que hacen el efecto Acuña. O sea, usted, un niño, si se atrapa en esa, un cuello, una cabeza, un brazo, por la gravedad, ¿no es cierto? Cada vez va a ser más fuerte el efecto Acuña. La fuerza horizontal sobre una parte del cuerpo, cada vez que yo quiera salir, es probable que me atrape cada vez más por el efecto cuña que estos representan. Y esto nuevamente se presenta en mucho equipamiento y hay una importante restricción en relación a esto, y pese a eso, se siguen construyendo de esa manera, ¿sí? Lo más grave es el atrapamiento de cabeza, porque podría llevar una asfixia. Entonces, vemos, por ejemplo, un carrusel que no consideró las condiciones de atrapamiento. Ese soy yo metiendo la cabeza. Yo estoy consciente del peligro, pero es probable que un infante no esté consciente del peligro y sufra un atrapamiento que pueda derivar en consecuencias más graves, ¿sí? Para medir esto, se requieren galgas específicas que la norma especifica, la sonda A, la B, la C y la D, que refieren a espacios mínimos y máximos por donde deberían pasar las galgas para evitar el atrapamiento, y muestro ahí un ejemplo de cómo se deberían aplicar, ¿sí? Lo mismo sucede para la ropa y el cabello. No deben haber situaciones donde la ropa o el cabello, en especial el cabello largo de las niñas, pueda estar atrapado, o las joyas o las chaquetas o las capuchas. O sea, no debe proveerse situaciones de atrapamiento, sobre todo en condiciones forzadas. Una resbaladera, un carrusel son condiciones forzadas de movimiento y deben restringirse su atrapamiento. Igual cosa con pies y piernas, deben haber holguras mínimas, o más bien holguras máximas, en donde no se provea el atrapamiento de pies. Sí, aquí vemos la tabla número 4. Donde habla de las alturas de caída. ¿A qué me refiero con la altura de caída? Es cuál es la distancia probable de caída en caso de que tú te sueltes del equipamiento. Por ejemplo, en una barra, una escalera de este tipo, la altura es la altura de la escalera. En una escalera china es desde el peldaño más elevado. En un columpio es desde la posición a 60 grados de la vertical donde llega el equipamiento. En una plataforma es la altura de la plataforma. En una cuerda es 1 metro por debajo del límite máximo de esa cuerda, etcétera. Sí, eso refiere la tabla número 4. ¿Por qué es importante? Porque en función de la altura de caída se va a determinar la superficie de amortiguación requerida. Muchos parques especifican una única condición de amortiguamiento para todas las alturas de caída, y eso no está bien. Se deben definir en función de la probable altura de caída de cada equipamiento. Mientras mayor sea la altura de caída, mayor requerimiento de amortiguación voy a necesitar en el suelo en caso de un impacto, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos los espacios en el equipamiento? El espacio mínimo donde no debe haber nada más que el usuario o usuarios jugando, sin ningún otro obstáculo como bancas, como postes, como veredas, etcétera, está dimensionada en función de el equipo como tal, más un espacio libre, ¿sí? Más un espacio de caída. El espacio libre es el cilindro que el usuario proyecta a lo largo de la trayectoria por el equipamiento. Entonces, según el tipo de equipamiento, serán cilindros de 500, en caso de usuarios colgados, cilindros de 1000 de radio, ¿sí? En el caso de usuarios de pie, o cilindros que se mueven por una trayectoria en caso de una resbaladera.
Ese es el espacio libre, más el espacio de caída de impacto. ¿Y cuál es el espacio de caída de impacto? Está determinado por la posible área de altura de caída. ¿Qué dice este ejemplo? Si tu altura de caída está entre 0,6 y 1,5, o sea, esta altura de esta plataforma está entre 0,6 y 1,5 metros, tu mínima proyección desde el borde es de 1,5 metros hacia el exterior. Dentro de este perímetro, dentro de esta área de caída, espacio de caída o área de impacto, no debe haber absolutamente ningún otro mobiliario que obstaculice, ¿sí? Por sobre esa medida de 1,5 metros, me obliga a seguir esta curva que tiene esta ecuación, que llega hasta que si tu altura es de caída es de 3 metros, tu proyección mínima desde el equipamiento debe ser de 2,5 metros de distancia, esta distancia X, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a esto. Aquí está un ejemplo de aplicación en un caso de un túnel de bombero, en donde tienes tu área de usuario, ¿sí? La 2, y tu área, tu espacio de caída es 1,5 metros más después de esa área de usuario, el espacio libre. Tenemos una tablita de los espesores recomendados de superficies de amortiguación, que pueden ser césped, el cual solo te sirve hasta 1 metro de altura de caída, puede ser corteza, puede ser viruta de madera, con cierta granulometría puede ser arena, puede ser gravilla, o puede ser el caucho triturado, reciclado, hasta alturas de caída de 3 metros. ¿Sí? Vamos viendo, sigamos. Elementos reemplazables. Todo el equipamiento debe poder ser sustituible, sus elementos que son sujetos a desgaste. En el ejemplo de la fotografía, ese bocín ahí que han puesto con ese perno soldado no va a ser susceptible de un reemplazo, de un cambio en caso de un mantenimiento. Cosas como esta, la norma las considera obligatorias y deben ser consideradas dentro de su adquisición. El rotulado es obligatorio en caso de todos los equipos, donde debe estar el fabricante, el representante, el año de fabricación y la referencia a la norma en que está fabricado. He visto a muy breves rasgos lo que refiere a la norma INEN 30.29.1, que son los requisitos generales. Todo el equipamiento, cualesquiera sea su tipología, debe cumplir los requerimientos de la INEN 30.29.1. Sin embargo, para ciertos específicos tipologías de equipamiento, como columpios, subibajas, carruseles, tienen que cumplir ya normas específicas. Entonces empieza la 30.29.2, que es la normativa específica para columpios, que son requisitos adicionales a los establecidos en la 30.29.1. La norma, o este apartado de la norma, empieza definiendo los tipos de columpios permitidos o contemplados en la norma. Les pongo solo 3 ejemplos. El tipo 1, el que conocemos con 2 puntos de sujeción. El tipo 3 con 1 punto de sujeción. El tipo 4, que son columpios múltiples, con 1 o 2 o múltiples puntos de sujeción. Y otros que contemplan norma, pero que no los puse porque por un tema de tiempo, ¿sí? Aquí hay un requerimiento muy interesante en relación al espacio mínimo entre asientos. Este espacio mínimo entre asientos está determinado por el apartado 441. Un esquema de ese está en pantalla. Y dice, mira, a 1,50 metros tienes que medir la distancia horizontal entre las cadenas y los postes y los columpios contiguos. Y no deberá ser menor a lo que establece esta norma. 750 milímetros a un poste, ¿sí? O a cualquier otra superficie. Y 60 centímetros a un columpio contiguo. Y una distancia mínima al suelo de 300 milímetros, no menos de eso. Ejemplos de aplicaciones donde esta distancia no se cumple, muestro en pantalla. Sí, aquí tenemos, mira, entre columpio y columpio una distancia mucho menor a 60 centímetros y entre columpio extremo y poste una distancia mucho menor a 75 centímetros, cosa similar en el ejemplo de acá, ¿sí? Parece que la distancia al poste sí la cumple, pero entre postes no la está cumpliendo. Algo similar aquí entre poste y poste, entre columpio y columpio no se está cumpliendo la distancia mínima, igual entre el columpio extremo y el poste no se está cumpliendo la distancia mínima,
este equipamiento estaría fuera de especificación, aparte de otros requisitos de la norma. Habla también de los medios de suspensión que deben ser rodamientos o cojinetes o cualquiera para reducir la fricción. No se permite una conexión y una rodadura metal con metal o madera metal o alguno de similar. Sí, se requieren rodamientos para que el sistema sea considerado que cumple la norma, ¿sí? Bueno, hay un requisito en relación a la amortiguación de los columpios, de los asientos de los columpios, que en breves rasgos quiere decir que el impacto que ese columpio puede acarrear sobre un usuario no debe llevar más allá de una aceleración de 50G a una bola de aceleración que sirve para hacer la medición de impacto de este equipamiento, ¿sí? Y la compresión superficial media no debe ser superior a 90 newtons por centímetro cuadrado. Esto con el fin de que ese asiento no provoque una lesión permanente en cabeza o cuerpo del usuario que pudiese cruzarse en su trayectoria, ¿sí? Recuerdan en nuestra infancia que había el típico columpio de madera, una madera de 2 pulgadas con metal. Obviamente si te golpea eso, es muy probable que te deje knockout porque es demasiada la aceleración y la presión que ejerce sobre la persona que pudiese cruzarse en su trayectoria. Les muestro un par de asientos especiales que son muy útiles en el sentido de la inclusión. Un asiento postural que sirve para personas con limitada movilidad de miembros superiores que no pueden sujetarse con algún tipo de síndrome de deficiencia cognitiva, o asientos tipo pañal para infantes que ellos no pueden sujetarse y pueden hacer con seguridad este tipo de ejercicio. Estos no se encuentran con mucha frecuencia aquí, pero es una alternativa muy interesante para los diseñadores que puedan estar escuchando esta conferencia, ¿sí? El espacio caída es un poquito más difícil de calcular que en la norma general. Te dice, mira, proyecta 60 grados desde la vertical y a esa distancia aumentele un valor B, que es de 1750, y aparte 0,5 metros más. Entonces tu distancia libre, tu área de impacto es A más B o A más C, la que sea mayor, ¿sí? A más B o A más C, la que sea mayor, depende del tipo de equipamiento y de algunas otras variables, ¿sí? Les digo aquí, en el ejemplo de la foto, ¿se cumple esa distancia mínima o área de impacto? Pues no se cumple, estamos demasiado cerca de otro objeto y no se cumple ni la A, peor la A más B. Entonces, ese tipo de consideraciones son importantes para la implantación de columpios en espacios públicos. Y en cualquier tipo de espacio, incluso privado. Vamos a pasar. Parece que tengo unos 10 minutos más. A la norma específica para toboganes o para resbaladeras. Nosotros acá le llamamos resbaladeras, en otros países suelen llamar toboganes. Vamos definiendo un poco las áreas, los espacios y los elementos constitutivos de un tobogán, ¿no es cierto? Tenemos la sección de inicio, que es la plataforma donde uno se sienta antes de efectuar la caída. Las dos es protecciones de inicio, que algunos equipamientos no lo tienen. La tres es altura libre de caída, que es la altura hasta la plataforma de inicio. El cuatro son mecanismos de acceso, que en este caso es una escalerilla. Pueden ser otro tipo de accesos. El cinco es la sección de deslizamiento, que está compuesta por dos protecciones laterales, que vamos a ver cuáles son las características que estas necesitan, y una sección de desaceleración o de salida. Muchos equipamientos no cuentan con esto, sino simplemente llega al final y no existe una desaceleración y el usuario podría salir proyectado y golpearse con otra persona y causar alguna lesión, ¿sí? En caso de una plataforma, un juego multiplataforma, mostramos los mismos espacios, sección de inicio, protección de inicio, altura libre de caída, mecanismos de acceso, que en el caso de este equipo pueden ser, mira, tengo escaleras por acá, tengo escalerillas por acá, puedo tener varios medios de acceso y el resto se mantiene igual. ¿Cuáles son los requerimientos para toboganes? ¿Sí? Los requerimientos son de sección de inicio, él debe tener un ángulo, debe tener un tamaño, debe tener unas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones más importantes es la barra transversal,
en la sección de inicio, donde ya me puedo sujetar y cuando esté seguro de iniciar el ejercicio, yo me puedo soltar y me puedo ir. O evita que, si es que el usuario se empuja a otro usuario, no puedas caer a través de del tobogán y te sujete esta barra transversal, ¿sí? Otros requisitos muy importantes es el perfil del tobogán. El perfil del tobogán, el perfil lateral, la protección lateral, son las paredes que limitan el movimiento hacia los lados del tobogán. Recuerden, antiguamente teníamos este tipo de resbaladeras donde era un simple tubo y básicamente no había una protección lateral y uno era muy susceptible de salirse de la trayectoria prevista y caer por los lados porque no existían. Bueno, aquí está, se ha salido la pista, pero no había, acá se ve que no hay una proyección lateral suficiente como para evitar la salida del usuario por los lados, ¿sí? ¿Cuál es esa proyección lateral mínima? Depende del tipo de equipamiento, pero al menos para alturas de caída de hasta 250 es 150 centímetros. Es una altura considerable que se debe disponer para evitar la proyección lateral. Para el caso de toboganes más altos, se requiere alturas de protección lateral es mucho más altas, como de medio metro. Entonces, hablamos de elementos importantes de protección, que en el caso de la fotografía no lo tienen, aquí debe haber unos 100 o 10 centímetros de protección lateral, no dispone de la necesaria, no dispone de suficiente área de desaceleración, no dispone de la barrera inicial, que tampoco tiene. En el caso de acá, tampoco dispone de un perfil necesario, y obviamente acá tampoco, ¿sí? Y las barreras en la sección de inicio tampoco existen y puede haber caída desde esta altura, ¿sí? Aparte no hay superficies de amortiguamiento. Y bueno, otras condiciones de peligro que aquí también se dan, ¿sí? Aquí no existe la barra de inicio, ¿sí? Acá tampoco, lo cual lo produciría en una condición de incumplimiento normativo, ¿sí? Las superficies, las secciones de salida deben tener ciertas consideraciones, ¿no es cierto? Tienen que tener un ángulo máximo y una longitud mínima. El ángulo máximo es de 10 grados y con un desarrollo de no menos de 500 milímetros para justamente desacelerar al usuario y evitar que salga con una gran velocidad hacia su área de seguridad. El área de seguridad de las resbaladeras está 2 metros por sobre el espacio, el límite del equipamiento, ¿sí? Te pide al menos 2 metros de espaciamiento. Vamos a revisar brevemente, en los minutos restantes, la norma específica en relación a carruseles, que es la 30.29.5. Vemos las tipologías de estos carruseles, ¿no es cierto? El tipo B, el carrusel clásico, el tipo C, que es este carrusel elevado, el tipo B1, que considera una plaza de usuario para un usuario con discapacidad motora en piernas, o un carrusel tipo A, que son de tipo sillas o sillas giratorias, ¿sí? La altura libre de caída y área de impacto en estos debe ser de al menos 1 metro. Eso quiere decir que, si bien, mira, esto puede estar a 600 desde el suelo, no la consideras así, sino que aumentas los requisitos de altura de caída, independientemente de cuál sea el equipamiento y de la altura que esté. Siempre vamos a considerar altura de caída 1 metro hasta una línea de 2,7 metros por sobre el perímetro del equipamiento. Sí, es un área de caída bastante grande, regulada por la normativa, y que debe estar libre de obstáculos, de bancas, de otros equipamientos, de postes, de veredas y de cualquier interferencia. ¿Por qué? Porque aquí existe movimiento forzado. El usuario gira una velocidad y es probable que pueda salir proyectado y no se debería chocar con absolutamente nada, ¿sí? La norma también prevé que las plataformas deban quedar a ras del piso, a no más de 20 milímetros por sobre el nivel terminado de piso. Esto es una condición que poquísimas veces se cumple. El carrusel tradicional que estamos acostumbrados a observar es el que muestra una fotografía, que tiene un sticker de uso para personas en silla de ruedas. Sin embargo, no es inclusivo, o no se considera inclusivo por poner el sticker, sino se considera inclusivo porque efectivamente las personas puedan treparse a este equipamiento sin la necesidad de ayuda externa, ¿sí? Este tipo de equipamientos de carruseles no son inclusivos, no permiten el acceso de personas
en silla de ruedas a sus plataformas. Esto sí, porque están al mismo nivel de piso y no existe un desnivel entre el piso terminado y la plataforma, y tú puedes acceder y ser inclusivo, tener el acceso para personas con y sin discapacidad en el mismo elemento de juego. Cosa similar puedo decir de este sub y baja, que pretende ser inclusivo por tener un sticker de inclusividad en él. Sin embargo, tú no puedes acceder a menos que sea con ayuda y con relativa peligrosidad de uso, porque las pendientes son muy, muy elevadas. Pasamos. Estoy haciendo una revisión muy breve. Los requisitos son un poco más detallados y exigentes, pero por motivos de tiempo no voy a ahondar en ellos. Si alguna persona quisiera, podríamos hacer una sesión exclusiva para revisión de normativa en cada uno de sus municipios o instituciones para revisar todos los detalles que sean pertinentes. Vamos a revisar la parte 6, que habla de subibajas. Vemos la tipología, el tipo 1, que es el oscilante o basculante, el tipo 2, perdón, el oscilante basculante, y el tipo 1, que es el subibaja axial, ¿no es cierto? Que está compuesto de los asideros como tal, el cuerpo, los reposapiés, bueno, aquí no se ven, la plataforma o asiento, los elementos de soporte y el anclaje al suelo, ¿sí? El tipo 4 es el oscilante, el tipo 5, que es el oscilante con soporte por encima de la posición de usuario, donde tú vas sentado y el eje está sobre tu cabeza, ¿sí? Una de las condiciones más importantes en subir bajas es el tema de atrapamiento. El diseño del equipo debe evitar el atrapamiento del usuario entre el equipo y la superficie del suelo. Esto se puede conseguir dejando de alguna forma, con algún mecanismo, un espacio libre al suelo de mínimo 230 milímetros, o utilizando efectos de amortiguamiento, como se ve en la fotografía, en un equipamiento que nosotros tenemos, ¿sí? El espacio de caída está determinado por el cilindro de un metro de diámetro que representa al usuario en las posiciones más extremas del equipamiento. Obviamente, este tipo de configuración de la fotografía tiene un espaciamiento mucho, mucho menor a ese metro entre usuarios requeridos, es decir, entre asiento a asiento. Aquí debería haber no menos de 2 metros. Este equipamiento estaría en contra de la normativa, ¿sí? Creo que acabé justo. No sé si Roberto me confirma del tiempo. Sino para pasar al tema de preguntas y respuestas en relación a este tema, que es muy importante, ya que son los diseñadores de los parques, los funcionarios municipales de los departamentos de planificación de obras públicas, los que primero deben determinar en sus especificaciones el cumplimiento de la normativa como obligatoria, porque está publicada en el registro oficial, tanto como sus fiscalizadores y administradores de contrato en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma para los proveedores de equipamiento inmobiliario para áreas de juego infantiles. Esas serían mis recomendaciones finales. Agradezco al Congreso de Parques por permitirnos este espacio y nos alegramos mucho de que estos espacios se hayan generado para el bien de nuestras comunidades y de fortalecer la dinámica pública y el fortalecimiento de parques y espacios públicos en el Ecuador y en Sudamérica. Gracias. Javier, muchas gracias por todo esto que nos compartes. En lo personal te comento, es sumamente interesante toda la información que nos presentas. Conociendo la situación en la que se encuentran varias ciudades, varios países de Latinoamérica, no existe una normativa, por lo menos aquí en México, no existe una normativa que sea aplicada por el gobierno y que los fabricantes o distribuidores de equipamiento tengan que alinearse a estas normativas. Creo que todo lo que nos presentas puede abrirle los ojos a mucha gente que está trabajando como funcionarios públicos en los gobiernos de los países latinoamericanos para que pues usen toda esta estructura y este molde de normativas y de diferentes estándares, tanto de seguridad como de calidad, para los equipamientos urbanos en los espacios públicos.
Yo quisiera preguntarte, dentro de todo lo que nos presentaste, ¿existe alguna normativa específica para equipamientos que tengan que ver para gente de la tercera edad? Aquí en México no lo tenemos. Hay una persona que nos está preguntando sobre esta normativa, pero quisiera saber si dentro de lo que existe en Ecuador hay algo específicamente para gente de la tercera edad. No existe una normativa. Entiendo que a nivel europeo tampoco, así como que exclusiva para adultos mayores. Sin embargo, yo usaría mucho el concepto de Enrique Peñalosa en el sentido de los parques 880. ¿Qué decía él? Él decía que si podemos diseñar que un parque sea seguro para niños de 8 años, sí, va a ser seguro también para una persona de 80 años. Entonces, un poco mi criterio iría por allá, en el sentido de prever todas las condiciones de atrapamiento, espacios de seguridad, espacios libres, áreas de caída, para que también sea seguro no solo a personas, a niños, a usuarios niños e infantes, sino a personas de tercera edad. Entiendo que hay una normativa en relación a equipos de gimnasia. Eso sí existe a nivel americano. Una STM, no recuerdo el número exactamente en este momento. Sí, pero son para equipamiento de gimnasia para adultos mayores, porque los áreas de juego no son diseñadas para adultos mayores, sino para niños. Y hay una limitante de 0 a 12 años, que son las edades previstas de uso de este tipo de equipamiento. Gracias, Javier. Nos preguntan también de la audiencia si tú tienes algunos ejemplos de parques específicos en Ecuador que se pudieran tomar como referentes de que cumplen esta normativa. Sí, nosotros como fabricantes hemos tenido ya varias experiencias de diseño, fabricación e instalación de equipamiento basado en todas las normativas de seguridad. Tengo ejemplos de uso en Quito. Si quieren, podemos contactarnos al interno. Mis datos de contacto están en la conferencia, en el ponente Javier Wong, y puedo darles información específica de otros parques. Sin embargo, su aplicación ha sido limitada. Casi todos los parques carecen de este tipo de requerimiento debido a que no se establecen desde la planificación. Desde el departamento de planificación de los diferentes municipios debe establecerse la obligatoriedad de cumplimiento y trasladar esa obligatoriedad a los términos de referencia, a las especificaciones técnicas, a los planos, a las implantaciones, para verificar que no se interpongan áreas de seguridad, que los pisos y superficies de amortiguación sean las adecuadas de acuerdo a las alturas de caída, que el acceso y la inclusividad de los equipamientos sea de acuerdo a lo que pretende el parque dotar a la ciudadanía. En fin, toda esta planificación va a derivar que en su ejecución sí se tomen en cuenta estos aspectos. Sin embargo, existe una limitante, que es el de que no existe el conocimiento de la norma, y por eso estamos aquí nosotros, para hacer un llamado de atención a todos los municipios y funcionarios para que se inteligencia en la norma. La revisen. Nosotros podemos ser parte y aportarles en cualquier proceso educativo sin ningún compromiso, para que ustedes empiecen a exigir estos requisitos mínimos. Nosotros sabemos de casos de lesiones discapacitantes, e incluso sabemos de casos de fatalidades de niños de 8 años, de 7 años, que han fallecido por aspectos de seguridad muy básicos que la norma sí contempla y que el momento de ejecución nos hicieron. Entonces, no creemos que ninguna vida se pierda en el futuro y que seamos muy responsables en la aplicación de la normativa. Gracias, Javier. Nos preguntan también sobre qué entidad en Ecuador es la que hace que se cumpla esta normativa. No existe una entidad específica que haga su regulación. Está la publicación en la ley. Por ende, los administradores de contrato, los fiscalizadores deberían ser los llamados a velar por su cumplimiento. Sin embargo, por desconocimiento, creo que no se está exigiendo, y valga la pena este espacio para solicitarles a aquellos fiscalizadores y administradores de los parques que hagan cumplir el tema de la normativa, ¿no? Pero un ente como tal no existe.
¿Qué sucedería, Javier, para el caso de una empresa proveedora de equipamiento si no cumple con las especificaciones de esta normativa? ¿No puede participar en concursos de proveeduría? Si no está especificado desde los pliegos, todavía no hay una limitante. La idea es que se especifique en los pliegos el requerimiento mínimo para que cualquier empresa proveedora tengamos los mismos estándares de calidad y de seguridad en el caso de la provisión, ¿no? Y acá pasa mucho que competimos contra el artesano del barrio o de la parroquia que provee esto porque no le damos mucho cuidado al tema arquitectónico, materiales, pero al equipamiento muy poco, muy poco. Siempre lo delegamos al maestro, sin que esto sea peyorativo, o al artesano de la localidad. Y claro, él en su competencia no conoce todo lo que debería, todos los requisitos de seguridad que debería cumplir, y terminamos proveyendo un equipamiento en desmedro de la seguridad de los niños, que es lo más importante. Gracias. Como tú sabes, existen certificaciones internacionales en equipamiento urbano sobre todo sobre seguridad, sobre el tipo de instalaciones. ¿Este tipo de certificaciones existe en Ecuador a través de esta normativa? O sea, ¿tú como empresa de equipamiento recibes una certificación de parte del gobierno al momento de cumplir con estas normativas? Se puede acceder a un esquema de certificación con entidades públicas y privadas para demostrar esta competencia y demostrar que cumplimos los requerimientos de las normas, ¿sí? Sí, tenemos varias preguntas más. Ahora, por el tiempo que tenemos, todavía nos da la oportunidad de mostrar algunas. Preguntan si todos estos estándares que se toman en cuenta dentro de la normativa ecuatoriana para el diseño de equipamiento, ¿están considerando a niños entre qué edades? El rango de edades que contempla la norma, déjame ver, está entre 0 y 12 años, si no me equivoco. Te lo voy a ratificar en este momento. El objeto y el alcance lo especifican. Sí, sí. Bueno, lo divide para un tema de división entre 6 y 23, de 2 a 5 años, de 5 a 12 y de 12 en adelante, todo usuario. Sí, Javier. Tiene saludos desde varias partes de Latinoamérica, desde México, desde Perú, desde Ecuador también. Creo que ya están las preguntas más representativas. Javier, agradecemos mucho tu ponencia. Ha sido una información muy relevante, ya que esta normativa de equipamiento, como te decía hace unos minutos, no existe en varios países de Latinoamérica. En México no la tenemos. Creo que ahorita fue relevante conocerlo. Creo que esto puede formar parte de una iniciativa posible en un futuro para México y para otros países. Gracias por tu participación, gracias por participar en este importante Congreso Internacional y también por la marca Parque Activo, que, como les mencioné antes de la ponencia, es una empresa que forma parte de las empresas que están presentes en nuestra Expo Parques Virtual, la cual pueden visitar en esta plataforma que tenemos para todos ustedes. Les recuerdo que esta sesión y todas las sesiones que estamos presentando en este congreso estarán disponibles bajo demanda con la información, las ponencias, para que ustedes puedan descargarlas, para que puedan repetir las ponencias si así lo quieren y volverlas a ver. También los invitamos a visitar las diferentes secciones que tenemos en nuestra plataforma, la Expo Parques Virtual. Tenemos otras informaciones también dentro de la plataforma y los invitamos a ver próximamente en lo que es nuestra sala Cacao. Tendremos a las 4 de la tarde el taller curricular Modelo Participativo Mi Parque y tendremos también en el Salón Iguanas el modelo de éxito del Puerto Santa Ana al Malecón 2000 de Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Gracias al Congreso de Parques y a todos los escuchas. Gracias. Buenas tardes.